Hello. Good evening, everybody. Good evening, everybody. How have you been doing today? Hello, teacher. Nice to meet you. Good evening. Nice to see you again. we're still missing some people. It is not raining here. Come back, teacher. Come back, volvió teacher. Yes. Y me preguntaron, ¿tiene el resto del video? Y yo, no. Estuvimos pidiendo auxilio, fíjese. Pero sí me informaron de que sí, nada más tuvimos 33 minutos grabados de clase, me estuve peleando, se me quemó el repetidor de señal porque fueron dos bajones, entonces esa cosa estuvo interfiriendo. Ni siquiera me agarraba el del teléfono y como igual es de la misma compañía, entonces no sé si al final era la compañía la que estaba mal, pero también me dijeron de que sí, lo íbamos a reponer la clase completa, así es que por ahí les van a informar que la clase Ay, la no, vamos el viernes a otra vez. Welcome Friday. No, missed the plans of Friday. Yes, tenía plan de eso. No. Bueno, ni modo, niño. Bueno, teacher, entonces. Igual disfruto estar con ustedes más que el tráfico de los viernes, vea. Así que hay que verle el lado brillante. Entonces. Sí, y porque muchos tuvieron problemas, muchas personas no se pudieron conectar, otros se conectaban nada más por ratitos, y al final ese tiempo les puede llegar a afectar para el momento de recibir su diploma, ¿verdad? Vaya a ser que estuvieron todos los días, tuvieron 100 en todo lo que hicieron, pero por no los problemas de conexión y todas esas que les vaya a hacer falta minutos de conexión, mejor pues, ojalá que el viernes nos podamos conectar todos y que el clima y la señal nos colabore, vea, porque sí, no van a valer esa clase. Así que, ni modo, chicos, veamos más práctica. De algo nos está guardando Diosito, ¿verdad? Yes, of course. Para los que teníamos planes el viernes. Yeah. Por algo ya no vamos a parrandear. Okay. Yes. So, vamos a seguir con lo que estábamos ayer, que estaba súper interesante. En serio, estoy ahí arreglando, ya tengo la clase, tengo un gran sueño, pero ya cuando los veo y empezamos la clase se me quita. Ojalá tenga el mismo efecto en ustedes este asunto. Yeah. Okay. We were checking. ¿A dónde nos habíamos quedado? Apenas empezábamos a ver las conjunctions, ¿verdad? Para iniciar el jet íbamos. Yes. Okay. So we read about just, right? Estábamos viendo cómo se usa just. Y lo terminamos. Y justamente en este clic, todo colapsó. Yeah. In the next slide. Y es que terrible. Y que tenía esperanza de que me dijeran, reponga los 27 minutos. ¿Qué? Toda la clase me dijo, no. Bueno, está bueno. Ni modo. Así es esta cosa. All right. So, íbamos a ver yet and still. And estábamos discutiendo, ¿verdad? Que son similares, but vamos a ver en qué se diferencia cada uno. Vamos a verlos por acá. Okay, yet. Who wants to read this slide? I'm going to ask for volunteers. Me, teacher? Okay, Walter, thank you so much. Yet. Yet used with the present perfect means at any time up to now. We use it to emphasize that we expect something to happen soon. Yet in this context is only used a negative sentence and questions. Continue. Okay, have you finished your homework yet? I haven't finished yet. I'll do it
after dinner. Where's son? His son, he hasn't arrived yet. Yet comes at the end of the sentence or question. Okay, thank you so much. As you can see, también tiene su lugarcito, ¿verdad? A dónde vamos a ubicarlo. Él es siempre al final de la oración o pregunta. And it's as easy for at any time up to now, right? Easy to emphasize that we expect something to happen soon. Es cuando algo todavía no sucede, pero esperamos que suceda pronto. Y lo vamos a utilizar solamente en oraciones negativas y en preguntas, ¿ok? Pues, ¿hay preguntas hasta acá o estamos claros con el significado de esto? ¿El uso? Yo tengo una consulta que todavía no me queda claro. Como nos dice que solamente se utiliza en oraciones negativas y en preguntas. Pero cuando mi respuesta es sí, aún estamos haciendo algo, ¿cómo se contesta ahí? Con I am, con el to be, ¿o cómo sería? Si quiero decir aún estoy trabajando en eso, entonces usamos el still. Ah, ok, ya pues me espero. Sí, but it's a good question. So, entonces solo lo vamos a utilizar como en oraciones negativas y en preguntas. Cuando esperamos que algo suceda pronto, pero todavía no ha pasado. Entonces es como decir, ¿ya terminaste de cocinar? Have you finished cooking yet? Y dice, no, I haven't finished. Pero es como que ya casi voy a terminar, ¿verdad? Yeah. So, or I haven't finished yet. Pero ya voy a terminar. So, da ese a entender, ¿verdad? Que ya va a finalizar. Yeah. Uh-huh. Teacher, y ellos son exclusivos solo para past perfect. El uso. ¿O puede utilizar en algún otro tiempo verbal? Fíjese que como estas palabras tienen diferentes funciones gramaticales, mm-hmm. El yet también es una, I don't remember the grammatical, el nombre gramático, pero el yet es una subordinated conjunction, mm-hmm. Que también se puede usar como una vez más, ¿verdad? Mm-hmm. So you say, I have been, what do you say? Podría ser, I have been visit New York yet, como para decir visité Nueva York una vez más. It's like yet again, yet again. Mm-hmm. Yet or, again. Ajá, uh-huh. If you said it's yet to come, aún está por venir, it's yet to come, mm-hmm. Yeah? O sea, pero tiene que ir combinado con otro verbo. Ajá. Uh-huh. Ah, okay. In some cases. Uh-huh. Uh-huh. So, for example, if I said I haven't received my uniform yet, I'm going to continue waiting. It's like como aún así, yeah? Voy a continuar eso. But this is a different function. Okay. But si lo estamos usando en este tiempo, en el present perfect, es este el significado, ¿verdad? Es cuando algo no ha sucedido, pero esperamos que suceda pronto. Okay. Y solo lo vamos a usar en oraciones negativas y en preguntas. Okay, so now what is the difference with still? Lo voy a mover para un lado. A volunteer to read about still? Me, teacher. Mm-hmm. Still used with the present perfect means
that sometimes hasn't happened. We use it to emphasize that we expected the thing to happen earlier. Still, in this context, it's only used in negative sentences. If been waiting for an hour and the bus still hasn't come, they promised me that report yesterday, but they still haven't finished it. She still hasn't replied to my email. Maybe she's on holiday. It still comes between the subject, the bus, day, etc. And auxiliary verb hasn't. Okay. Thank you so much. As you can see, in this case, still, we're not going to use it in question. Este no lo vamos a usar en pregunta. This is still is used in the present perfect. El significado de él es algo que aún no pasa, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? A diferencia de yet, en yet estábamos diciendo que es cuando algo aún no sucede, pero esperamos que suceda pronto, ¿verdad? En este caso, el still es para cuando estamos hablando de algo que aún no sucede y que ya debería de haber sucedido. Y solo usado en oraciones negativas. So, esa es la diferencia con yet y still. En este caso es en afirmativas, teacher, o para contestar positivo de una pregunta de yet, por ejemplo. Se podría. Yes, you can use it in affirmative statements. Se puede usar en oraciones afirmativas. So, like for example, I am still working in my report. Yeah. Sí se puede en oraciones afirmativas, pero es en presente simple. Yeah. Okay. En oraciones afirmativas solamente si es presente simple. Y si lo vamos a usar para negativas, tiene que ser present perfect. Y solo en oraciones negativas, no preguntas. Ahora entiendo por qué alguien me dijo una vez que yo estaba esperando algo, me dijo, are you still here? ¿Cómo? Are you still here? Alguien me dijo así en algún momento, are you still here? Yo pasé mucho tiempo esperando algo en un lugar. Yes, pero en presente, so la estructura era diferente, no llevaba el auxiliar, pero en la estructura del presente perfecto, donde siempre va a ir acompañado con el have or has, no se utiliza en pregunta ni en oración afirmativa. En presente simple sí, pero en el perfecto no. Dígame. Fíjense que, lo voy a ser bien sincero, el día de ahora me apareció un video en Facebook de la película de un tiburón carnívoro. Pero hay una pequeña escena donde sale el tiburón y fíjense que ahí utilizan todos estos que usted mencionó, fíjense. El still, el yet y también el otro, el really, ¿cómo que really? Pero está en la escena en inglés, me apareció. Sí, pero todas esas las mencionan, me llamó la atención. Sinceramente no entendía el 100% lo que decía, pero sí, a lo más que había sucedido esa cuestión, y ahí se mencionaron esas palabras. Me llamó bastante la atención. Muy bien, excelente. Y no, es muy bueno que de repente miren, ya sea programas, películas, lo que sea en inglés, y que puedan identificar al menos palabras, ¿verdad? Y así es como el oído se va acostumbrando. El oído de verdad se acostumbra. Les recomiendo que se queden con un solo, vaya, por ejemplo, un programa de, ¿cómo se llama? De cocina. Yo veía programas de cocina en inglés, más que todo en la cuarentena, para no perder práctica, ¿verdad? Como dejamos de
Entonces veía programas de cocina y el vocabulario, la pronunciación de la misma persona, me acostumbraba a ella. Y así, palabritas que agarren, claro, si es una película donde ven que no, ¿verdad? Entonces pásense a otra. Y así. Bueno. Ok, let's see. Teacher. Teacher. Mm-hmm. But what does it mean still in Spanish? Still, it would be like, como decir aún. Todavía. Y yet es lo mismo, pero el sentido, el que me da a entender es diferente. Okay, okay, thank you. Mm-hmm. Porque el yet, ¿qué decíamos que da a entender? Una acción que ya pronto va a terminar o va a suceder. Ajá, va a suceder, pronto va a terminar. ¿Y el still qué da a entender? Algo que ya tendría que haber pasado, pero aún no pasa. Ajá, entonces el significado es lo mismo, pero el entender, el sentir es diferente en ambas cosas. Right? So if I said, have you finished your homework yet? Es como, okay, no has terminado aún, pero pienso que va a terminar pronto. Pero si yo decir, you still haven't finished your homework, es como que ya debería de haber terminado. Mm-hmm. So, es diferente el sentido, el como decir, el... Es como cuando, como cuando, nos, de lo que como, queremos como cuando nos regañan y no has terminado todavía. Ajá. And you're still working on section 3. Ah, okay. Por ejemplo, si veo que alguien todavía va en sección 3, y you're still in section 3. Ella debería de haber terminado, ¿verdad? Okay. No. Y ahí les puse un ejemplo. Y otro still casi siempre too many questions al principio. Yet, few answers. Es como, y aún así, pocas respuestas. Ese es otro uso del yet, vea. El yet nunca va a ir al principio, teacher, solo el still. El just. Yet solo va a ir al final. El yet siempre va a ir al final y el still casi siempre al principio. Not exactly. Let's check. Decíamos que el still viene entre el sujeto y el verbo auxiliar. Aquí está el sujeto, como ven ahí, she. Luego tenemos el still y luego el verbo auxiliar, has not. Entonces, still viene entre el sujeto y el verbo auxiliar, aquí en esta partecita. Siempre va a ir ahí. Ok. Y el yet siempre va a ir al final. El yet es el que va a ir siempre al final. Hola. The auxiliary verb is ever, has, or have. Siempre en el presente perfecto, siempre va a ser have o has. Okay. Dependiendo del sujeto. Vamos a usar have si es I, you, we, they. Si es tercera persona, has, or has not, si es negativo, ¿verdad? Is there any other question? Solo no sé si podría repetir el ejemplo que nos dio con el still, con lo donde preguntó si todavía iba en la sección 3, por favor. Solo quiero escuchar cómo la estructuró. Let's see. Miss. Yes. Le decía que si solamente podría repetir el ejemplo que dio con la oración que usted dijo de que si aún estaba en la sección 3 con still. Solo quiero escuchar cómo la estructuró. Ok. Let me write it down. Ok, thank you.
Okay, this is, in this case, you are supposed to finish the platform. But you haven't. Okay, but you haven't. You are still on section 3. So en este caso es como ya debería, ¿verdad? Es similar a este, right? They promised me that report yesterday. Me prometieron ese reporte ayer. But they still haven't finished. Entonces el still, por eso está incluso la carita triste ahí. Porque se supone que es algo que ya debería de haber sucedido, pero aún no sucede. Entonces, that is the difference. El still es para algo que ya debería de haber pasado, pero aún no sucede. Y el yet es para algo que aún no ha pasado, pero esperamos que pase pronto. ¿Ya? Expect something to happen soon. Esperamos que eso pase pronto. Is there any other question? Okay, let's move with already. Volunteer to read this slide? I am going to. Okay, Okelly, thank you so much. Okay. Already using with the present perfect means before now. We use it to what is the pronunciation of the emphasis? Lo dijo bien, emphasize. Okay, emphasize that something happened before something else or earlier than expected. I have already spent my salary and it's 2 weeks before payday. He went on to see sudden risk, but I've already seen it. The train left already. Already can come between the auxiliary and the main verb of at the end of the clause. Okay, thank you so much, Kelly. So, teacher, yo oigo un montón de diferencias. Será solo mi micrófono, pero soy un montón de voces. Yo casi no oía a Kelly, no le entendí mucho. Sí, será mi micrófono. Bom. Vaya, ahorita ya silencié, porque sí, ahorita por los problemas, por el clima, se nos pone un poco difícil la señal, entonces a veces el problema es la señal. Yo le escuché bien a Okelly, pero como que estaba hablando en un micrófono roto. Sí, otros disculpar, tal vez escucharon otra hora, interferencia. Uno ya está estresado. Sí, uno está estresado, está haciendo un esfuerzo, como usted decía, por la clase y estar oyendo un montón de voces. Bueno, uno que no sabe, esa bulla más entorpece el oír la voz. Ajá. Ay, disculpe, okay. Teacher. No, no worries, that's okay. Already, como ya nos ayudó Kelly a leer, significa o es utilizado significando antes, ¿verdad? Antes del tiempo o de ahora que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que es para hacer énfasis que algo ha sucedido antes de lo esperado. Tenemos un ejemplo aquí, algo que tal vez nos pasa a muchos. I have already spent my salary and it's 2 weeks before payday. Esta semana ha sido como larga la quincena, ¿verdad? Entonces es como que es de 3 semanas. Y dice, ya me gasté mi salario y faltan 2 semanas para el día de pago. So, es como ya sucedió algo antes de lo esperado. One example can be, imagine that, well, we usually eat lunch at noon, right? At 12. But maybe you were hungry and you took it at 11. And then I ask you at noon,
would you like to join me for lunch? And you say, oh, I already ate my lunch. Yeah? You did it before expected. And where can we place that? Already can come between the auxiliary and the main verb or at the end of the clause. The clause means the sentence. Entonces, el already puede ir entre el auxiliar y el verbo principal. Aquí está entre el auxiliar. Aquí está el auxiliar have. Aquí está el already y aquí el verbo principal. Entonces, already puede ubicarse entre el auxiliar y el verbo principal. Y también se puede ubicar al final de la cláusula u oración, como aquí. The train has left already. Entonces, se puede colocar en esos dos lugares. Teacher, what the meaning of already? El already es como decir ya. Ok. Cuando algo ya sucedió. Thank you. Ok. Any other question? Teacher, entonces la the trans la el significado de esa oración, the train's left already, sería el tren se ha ido. El tren ya se ha ido, ajá. Ok. Y como decíamos, ¿verdad? Se puede ubicar entre el auxiliar y el verbo principal o al final. Coloquemos aquí este already entre el auxiliar y el verbo principal, ¿cómo nos quedaría esa cláusula? Cambien el puesto. The train already left. Excellent. The train's already left. Already left. And that is correct. Y está correcto. So, él tiene, lo podemos mover de esas dos formas. The train has already left. Or, the, como lo vemos aquí, the train's left already. That can be the two placements for already. Is it clear? Yes. O sea, que en las otras oraciones podemos moverlo también, teacher. No habría ningún problema al final. Yes, muevan la de la calaverita. ¿Cómo quedaría si lo pasamos al final? He want to see sudden risk, but I've seen it already. That's correct. Okay. Easy, a piece of cake. Yeah. It's just practice. Y solo es práctica. Esta es primera vez que creo que ven el tema, ¿verdad? Sí. Y esto se va a repetir. Pero la idea ya la tienen bastante clara y ya es solo cuestión de práctica. Como les digo, no espero que se estén memorizando todo eso, pero ya llevan la idea. Exacto. Y lo vamos a ir practicando también poco a poco. Ok, now we have since. Volunteer to read about since. Me, teacher. Ok, Oscar, thank you. Since. You can use since when you are mentioning a time or event in the past and indicating that a situation has continued from the until now. I haven't seen Lassie since 2014. Position. Since is used before a time when something began. Okay, thank you so much, Oscar. Now, questions? O sea que lo vamos a usar en el presente perfecto, teacher. Cuando vamos a hablar de un tiempo específico de algo que ya sucedió en el pasado y que sí es, lo traemos al presente. Por ejemplo, yo puedo decir, I have studied English since
April 2021. That is correct. Ah, okay. The teacher. Yes. Teacher, is science or scenes? Scenes. Okay. Okay. Any other question? Yo tengo una question. El since no va acompañado con ningún auxiliar, ¿verdad? Según veo. Solamente dice que es usado antes del tiempo que viene, ¿verdad? Del tiempo inicial. Después del tiempo de que se ha mencionado el tiempo inicial. Ajá. Por ejemplo, aquí... I have lived with my wife since 2017. Excellent, Osmel. As you can see, Osmel está haciendo un excelente uso del since. Es una acción que empezó en el pasado y todavía continúa así en el presente. Y él está haciendo un correctísimo uso del since y del present perfect. I have lived with my wife since 2017. El since va mencionado antes del periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando la acción o de lo que estamos hablando inició. Igual, vaya, cuando le preguntan cuánto tiempo tiene de trabajar en su compañía, en su trabajo, cuánto tiene de estar ahí. I have been with this company since, y ahí menciona desde cuándo. Por ejemplo, I have been with Inglés Corporativo since 2018. ¿Ya? Entonces, he estado trabajando con ellos desde el 2018 y sigo con ellos. Right? So, bien utilizado. Eso es since, right? Any question? Since se podría utilizar en preguntas también, o es solamente para dar respuestas? Se puede, ya lo he visto en preguntas. Por ejemplo, si le dicen, ¿desde cuándo es que te venís sintiendo así? Since when is that you have been with these symptoms, right? Yes. Pero no es el tiempo ya, ¿verdad, teacher? Ahí el perfecto ya es otro tiempo, ¿verdad? Puede ser pasado simple. Yes, it's a WH question, but you use the since before the WH word. Any other question before we move? ¿Algún ejemplo, teacher? Yes, Osman. No, si puede escribir algún ejemplo de alguna pregunta con el sí. Yes, sure. Thank you. Okay. Since when have you been feeling ill? Okay. Any other question before we continue? Ahí significa desde cuándo. Ajá, yes. Okay. Y el ill que está al final, que esa es la primera vez que lo leo y que lo escucho. Enfermo. Teacher, yeah. Tal vez no tiene que ver con el tema, pero fíjese que yo confundo esa palabra con sick, disease en ill. No entiendo las tres.
O sea, sí, ahorita sí dice que es enfermo, pero cuando la uso. Ok, disease es un noun. Es enfermedad, ¿no? Enfermedad. Ajá. Ajá. Y sick, enfermo. Enfermo, lo mismo que ill. Pero la diferencia es que el sick lo puede utilizar con un sentido negativo. Ah, ok. Por ejemplo, como decir, esta persona está enferma, pero no enferma de salud, sino tal vez mentalmente, decir loco. O decirle a alguien, you're sick, como sos un enfermo mental. Puede ser ofensivo. Ajá. Dependiendo del contexto de cómo lo use, el sick puede ser ofensivo o puede no serlo. Por ejemplo, fulanito is sick. But you understand, no estoy diciéndolo en mal plan, pero sí se puede utilizar como una ofensa. En cambio, el ill, no. Es más polite, es más polite. Uh-huh. Ok. Yes. Teacher, y si yo digo, I'm sick, me estoy ofendiendo. No, no, porque si yo le digo, I'm sick, pero si yo le digo, I'm sick. Sí. O sea, sí, o sea, lo estoy diciendo así como me siento orgullosa de ser así. No, sí, porque o sea, quizás, porque a veces uno comete el error de, how do you feel? I feel sick. No, that is okay. Usted dice, I feel sick. Ah, okay. I feel sick. But, pero puedo decir, I feel ill. That is correct. Mm-hmm. Ah, okay. Okay. Good. Any Thank other you. Questions? Very good. I like that. You're very curious. Yes. Es bueno que le surjan estas curiosidades y salgan de la duda, ¿verdad? Oh, yeah. Ahora ya tienen más claro que this is ill is sick, cuál es la diferencia. Excellent. And it is not related to the topic, pero creo que muchos tenían la misma incógnita por ahí. Teacher, ¿y cuando dicen sicknesses? Sickness. Sickness. Enfermedades. But igual que this it's is not very common. Enfermedad. Ajá. Mm-hmm. It's not very common used. Okay. Mm-hmm. Okay, now four. Volunteer to read about the use of four. Me? Okay. Aida. Aida creo que dijo me, no la vi. Sí. Okay, sí. Aida, thank you. Four is used to how long some time has lasted. I haven't seen him for 2 years. Position? Four is used before a period of time, for 2 years, for a long time, for a week. Okay, excellent. Thank you so much. In this case, for is like more specific. Es para especificar cuánto ha durado algo. Okay. Se puede usar con el present perfect. Es, no solo con el present perfect, pero sí es una de las conjunctions que podemos usar en este tiempo. Cuando nos querramos referir a un periodo de tiempo ya bien específico, ¿verdad? If I say, I have been teaching for 15 years. Creo que más. So I'm being specific. Estoy siendo específica de cuánto ha durado ese periodo. ¿Ya? Questions here? Teacher, seems es usado cuando el tiempo no es definido. En for, cuando tenemos el tiempo establecido. ¿Yes? Exacto. El seems, lo que mencionamos con el seems es cuando esta situación inició. Y sigue, sigue en el presente. En este, con el for, indicamos cuánto ha durado de lo que estamos hablando. Osmel. Sí, era casi el mismo comentario que hizo Kelly.
Okay, Osmel, vaya, hizo una oración con since, ¿verdad? Ah, voy a hacer una con el for, a ver si... Haga la misma, pero con el for. Ok. Teacher, could be, I have had my car for 10 years. Excellent. You have had your car for 10 years. And you can say, I have had this car since 2011. 11, yeah. Excellent, Osmel. I have lived with my wife for 4 years. Good. Okay. Es la misma, pero en una nos menciona el since, desde cuando empezó. Since 2017, I think. And then, el periodo específico usando for. I have lived with my wife for 4 years. Very good. En uno lo pongo a sumar y en otro ya les digo pa, el resultado. Exacto, no yeah. Lo pudo decir mejor. En uno pues nos pone a sumar y en el otro ya es como, ya nos da el tiempo especificado. Pero siempre nos mantenemos en que es un pasado, pero siempre continúa. Ajá, es algo que inició en el pasado y sigue siendo así en el presente. Ok. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Teacher, y si yo digo esta oración está correcta, I have been studying for today. I have been studying for 2 days, yes. Okay. Or you can say, I have been studying since Sunday. Yeah, the only difference is, como dijo Osmel, en una se queda uno sumando, así haciendo la cuenta, y en otra pues ya nos da el periodo de tiempo especificado. Es for four. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más quiere preguntar o chequear algún ejemplo? Hable ahora o practíquelo más adelante. Sí, ahorita miren, les hice esta presentación porque pues esto lo van a usar mucho con el present perfect, que están practicando más adelante en otro módulo. And we have the present perfect with already and yet. Okay, let's see. So, esto es lo que vimos en el video, present perfect with already and yet. Right, you see it in the presentation, or no lo vimos el video, no recuerdo. No. Okay, let's see if we can go ahead and watch the video. Entonces aquí ya vamos a ir como ya practicando. Primero estos dos, luego creo que va el since y el for, y así lo van a ir practicando, y ya saben y ya tienen la información ahí en la presentación de cuándo usar cada cual y qué significan. Vaya, dice que mi conexión es inestable. Okay, can you see my screen? Yeah, teacher. Okay, es que no lo veo, solo vi un cosito que decía que mi internet está inestable y se me desaparecieron. Okay, I'm going to play the video. Let's listen and pay attention. Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed.
Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay, as you may notice, we are watching in the video the same thing that we have already talked about. I don't know if you have any question in regards of the video. Preguntas, algo que han visto en el video. Básicamente es lo que estuvimos discutiendo ya en la presentación. Del para qué se usa el present perfect, de cómo se usa el already and yet. But I don't know if you have any question about this. No, teacher, no question. Es más, yo lo entendí más como lo explicó usted que como acaba de hablar ahí en el video. Okay, it's nice to know it. Sí. Muy bien. Muy rápido habla Jessica. Muy rápido habla Jessica. Yes, yes, eso fue. Sí, ya. Yeah. Y a veces que por lo menos lo gramatical trato de siempre explicarlo en español porque. Que quede grabado, teacher, la verdad que cuando estuve con Jessica no aprendí nada. Muy rápido hablaba. Ah, estuvo como presencial, no siempre en línea. ¿Presencial? Ay. Ay, que me mate cuando me vea, pero tiene buena didáctica para enseñar a usted. Oh, excelente. Thank you so much. Yes, thank you. It's awesome to hear that. Y cualquier cosa igual, ¿verdad? Si sienten que voy muy rápido o que les quieren que explique más o que les dé diferentes ejemplos, para eso estamos.
Y como les decía, ¿verdad? Estas clases son para eso, porque a veces en el video no se entiende o la explicación es muy corta. Entonces ya en la clase pues nos podemos extender más y hasta surgen preguntas que no son del tema, pero igual es lo que estamos aprendiendo y necesitamos entenderlo bien. That's why. And it's good to know. Cualquier cosa que funcione, me gusta que me lo hagan saber, ¿verdad? Y tal vez seguirlo haciendo mejor, si hay algo que mejorar. So, thank you so much. El bebé, Dios mío, sigue despierto. Vamos a pasar lista. Ahí no estaba saludando. Okay. We're going to check attendance and see. Okay. Let me get the file. ¿Alguien se durmió? Ya se durmió. Okay, aquí está. Ayer hasta me fui a Zoom a sacar el reporte cuando. Pero somos obedientes, teacher. A las 10 cerramos la mayoría. Sí, teacher. Ya. Yeah. Estuvimos hicimos un party zoom, teacher. La esperanza de que regresara y nos diera la clase hasta la 1. Créame. Caricatura. Emma dijo que se iba a quedar hasta la 1 de la madrugada, dijo, pero viernes no se quedaba. Mire que Emma hasta karaoke nos puso. Yo tampoco me quería. Dice Emma que está lista por el viernes. El viernes podía estar desde la disco y nosotros encantados de ver. Ayer tuvo sustituto de teacher, estuvo yeah. Aquí mirando clases. Sí, fíjense que vi la imagen que estaban con unos, he visto esas caricaturitas de YouTube que a veces son como temas en específico y sí son bien bonitos. No, eso fue Josué, parece, o Moisés, no, el que estuvo de teacher fue Kelly, él estuvo en el grupo. Oh, pero qué bueno que compartan ahí también cosas que pueden funcionar, ¿verdad? Eso también, pues es bueno, a veces son websites o aplicaciones, ¿verdad? Que nos recomiendan y it's just good to know. O Kelly hiring for. Okay, Kelly, you're hired. We want it. Okay, let's see, Aida María. Present, teacher. Okay, Alejandro Ernesto. Alejandro. Present. Ahí está, Alejandro present, siempre. Teacher. Ya lo oí, por ahí a lo lejos, pero lo oí. Alfredo Antonio. Present, teacher. Okay. Okay, Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. Carlos Armando. Hoy no lo vi. Y ayer sí estuvo. Okay, Claudia Stephanie. Present, teacher. Diego Edgardo. Present, teacher. Dinora Estela. Present. Yomé Sistito. Present. Edwin de Jesús. Edwin Jaciel. Emily Yamilet. Present, teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. I'm here. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Present, teacher. Okay. Josué Mauricio. I'm still here, teacher. Present. Catherine. Catherine Abigail. I'm not here.
María Catalina. Present. María Eugenia. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Eukeli de Jesús. Present, teacher. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Rafael. Present, teacher. And Yasmin Stephanie. Yasmin Stephanie, not here. Okay. So let's continue. And by the way, congratulations. I was updating the file for the grades and I see that most of you have finished. Creo que solo dos falta que no han terminado la plataforma, pero wow. Ya estaba fluida el jueves que chequeé, habían varios que todavía faltaban. Yo a la que avancen, de verdad. Yeah, but I see that most of you have finished. Casi todos los días han sido los mismos conectados siempre, a excepción de algunas veces que por alguna emergencia, ¿verdad? Pero sí, ya casi lo logran. Felicidades de antemano. Solo ese parcito que todavía van atrás, por favor. Ya casi. Faltan tres días. Sí, pero igual ya casi. Y si todo sigue bien, pues solo van a ser tres días. No quiero. Va a estar con nosotros en el próximo módulo. Ay, sí, nunca nos dicen. Sí, la vez pasada, como un día antes, me dijeron, yo decía, ya cuando vi que me sacaron del grupo de WhatsApp, me quedé así como que, a ver, como los eliminan y lo vuelven a hacer, pero a veces ya es como mandan otro enlace y ya digo, ah, pues me movieron. Pero sí, como un día antes supe, creo que me uní al día siguiente porque ya bien tarde me avisaron y no estaba ni en la casa. Entonces sí, pero sí todavía no sé. Y el día que fui, porque la vez pasada sí me dieron esperancita, ¿se acuerdan que les dije? ¿Verdad? Sí, sí. Ah, me habían dado así como esperancita, entonces dije, tal vez. Pero hoy no vi a la persona que está encargada de eso, porque cuando llegué a firmar ella estaba en meeting, entonces solo me dieron los papeles para firmar, ya Dios mío. Sí, así que no pude saber. Pero a ver qué tal. Y no, ahí se portan bien. Me piden para la graduación, oye, yo creo que me graduan. Okay, so let's continue. I think that we have an exercise here that we can start doing it. Can you see my screen? No, teacher. No yet. No. Not yet. Ay, trabó todo, sí. No puede ser, ni el mouse está respondiendo y me da miedo parar la grabación. Ya nos enseñó la respuesta. No, así no están viendo, dijeron. Vaya, es que es el PowerPoint que no responde, decimos, a ver. Screen sharing has stopped sharing, it's okay. Ay, pero no se detuvo la grabación. Okay, let's see. Okay, no voy a compartir la PowerPoint porque se ha trabado y de todos modos ya es hora de ir terminando la clase. Pero pues bueno, como les repito, ahorita solo era como para que tengan idea de qué función tiene cada una de las palabritas del just, el still, and ready, and yet. Y mañana pues vamos a estar practicándolas. Vamos a empezar con el ready and yet y creo que hay otro del still. So, son como cuatro las que se practican en lo que nos falta por cubrir, pero pues ahí van a ir practicándolo más adelante. So this is it for today. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. No.
Okay, so remember to complete the platform. Los que no han terminado, que solo son un parcito, hay que completarla. Y pues preguntas, cualquier cosa, escriban al chat, pidan ayuda, ¿verdad? No, es demasiado tarde. Y para el viernes, pues no hagan planes, que tenemos una cita ya confirmada. Así que sí, a mí ya me confirmaron, ¿verdad? Pero a ustedes les van a hacer saber en tal vez mañana o el jueves, que sí vamos a reponer la clase. Pueden recibir la clase de 10 a 11 ahorita para reponer el viernes. ¿Media hora diaria, teacher, o 15 minutos diarios? Fíjense que sí, yo quería, porque de hecho me escribieron en la mañana que dónde estaba el resto del video, porque yo igual lo subí, pues para que vieran, y saqué el reporte de los que asistieron en Zoom, lo puse en la asistencia. Pero me dijeron, ¿dónde está el resto del video? Y dije, sí, no, o sea, escribí, ahí estaba en el grupo donde están todos, pero me dijeron que muchos no se habían podido conectar, entonces era que la clase no está completa y que muchos tampoco se cumplieron con la conexión, porque a muchos de ustedes también se les dificultó, se entraban, salían, a otros se les cayó totalmente el internet. Entonces necesitaban reponer esos minutos también para que al final no les vaya a afectar. Entonces le pregunté, ¿y van a ser los 27 que nos faltaron? No, la clase entera, me dijeron. Vaya. Mejor ahora, porque no sé si el viernes. Sí, y como eso es INSAFOR el que lo calendariza, porque pensé que tal vez, ¿verdad?, nos dejaban, vaya, reponga la media hora después, vea, o. Pero no, me dijeron de que ya lo iban a agendar para el viernes. Así es. Teacher, pero para. Pero para jueves, viernes y sábado va a caer una gran tormenta, supuestamente. No, es en serio, no es mentira. See you again, Monday, un Monday. ¿Por dónde saco a Emma de aquí? Meteoróloga. No, es cierto, no es cierto, si ya me habían dicho, porque incluso en el trabajo, pues, tuve un gran problema. Si lo dijo Urbina, puede ser mentira. No, quiero que afectarlo, ¿verdad? Entonces deberíamos decir, o sea, Emma nos ahora está preparando mentalmente, ¿verdad? Sí. Por si el internet se nos fracasa, ¿verdad? Nos va a tocar reponer, ¿verdad? Entonces esperemos que no, pero sí, ya me habían comentado eso, ¿verdad? Porque no solo me fue mal con esto, sino que igual ahora en la mañana no me podía conectar. Y yo, ay, es el mismo problema de ayer. Entonces, entre tarde me hicieron reponer el tiempo. Fue como que, ni modo. Y me dijeron, y lo mejor está por venir, fíjate, porque van a estar desde el miércoles. O sea, supuestamente a mí me dijeron que desde mañana empiezan la situación esta. Sí, va a estar, dicen que va a estar bien feo. Entonces, teacher, sí, no nos podemos arriesgar. Así que ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que por lo menos a la hora de la clase, pues, no nos vaya a suceder eso. Ya después hay que se vaya la luz si quiere y el internet, las dos cosas. Pero sí, es posible que, ojalá que no. Esperemos que no y que podamos terminar el módulo así. Pero sí, entre mañana y pasado les van a avisar del viernes o no hagamos planes. Yo ya los tenía, pero ya ni modo. Por algo será. Igual, extra time, extra classes, and I really enjoyed the time with you. So, see you on Wednesday. And we Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, so see you guys. Sleep well, and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Take care. Bye.